La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 26 de febrero, viernes de la primera semana de Cuaresma. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Miguel Enríquez, María del Carmen Mejía, María Eugenia Suriel, Ana Antonia Hilario, Juan Antonio Enríquez, Josefina Abreu Molina, Carlos Emil Laurencio, Catalino Brito, Basilio Rivas, Ana Elisa García, Arismendi Liranzo, José Iván Ramírez y Juan Sánchez de Jesús. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Lucas Cruz Jerez, de la parroquia Santa Catalina de Siena del Ensanche Isabelita. Oraremos también por sus intenciones, Padre, y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie, con mucha confianza en el Señor, iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo, que nos invita a la conversión, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta primera semana de Cuaresma, la invitación es a la conversión, al ayuno, a la oración, con estas tres patas que nos presenta en el tiempo de Cuaresma. Preparémonos también nosotros para vivir este tiempo y celebrar la Pascua de Cristo. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por nuestro Señor Jesucristo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guardas mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? ¿No se tendrá en cuenta la justicia que hizo por la iniquidad que preparó y por el pecado que cometió, morirá? Comentemos, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es nuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si lleva cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque el Señor vive, la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si lleva cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino,
no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Ezequiel nos habla de cómo Dios actúa, cómo Dios tiene esa fineza y delicadeza con nosotros, que somos conscientes de nuestros pecados y debilidades. Por eso dice que si el pecador, si el injusto se convierte, el Señor le concede la gracia de la salvación. Pero si nosotros, que nos esforzamos a vivir en la presencia de Dios, nos equivocamos y no nos convertimos, entonces moriremos. Yo no puedo decir, bueno, pues que yo, Padre, voy todos los domingos a misa y confieso. Tengo que vivir cada día esa salvación de Dios. No es un día, ¿eh? No es media hora, no es un mes. Cada día de mi vida, yo imitando a Jesús, haciendo lo que Él nos manda. Hay personas que piensan que la fe es cuestión de moda. Bueno, estamos en cuaresma, vamos a vivir. Ya pasó la cuaresma, la Pascua, vamos a... Hay que vivir en cristiano cada día de mi vida, cada segundo. El cristiano no es aburrido, ¿verdad que no? No es un amemao, como decimos nosotros. Es una persona alegre, alegre porque tiene fe, fe en aquel que lo ha dado todo. Es una persona que insufla y tiene esperanza, porque a pesar de las dificultades, de la enfermedad, de la muerte, del dolor, él espera en aquel que ha vencido la muerte y todo. Y es una persona que está cargada de amor, porque vive en aquel que es el amor mismo, es Dios, amor que se ha manifestado en Jesús. Por eso el salmista responde tan admirablemente: si llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Es que Dios no está mirando tu pecado. Él está mirando tu corazón y el momento dice, Señor, ya no quiero seguir en la mediocridad. Ya no quiero seguir en el pecado. Yo me vuelvo a ti, me convierto. Ese es el término, la metanoia, la conversión, que no es cambiarse de religión o de lugar. Es cambiar de mentalidad, de corazón, de modo de ser, de actuar, de pensar. Un cambio radical en mi vida. Padre, yo antes me gustaba echar la conducción, ya no me la como. No, hermano, no tiene nada que ver. Es cambiar tu mentalidad. Por eso en el Evangelio, Jesús dirá que si no somos mejores que los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Se los dice. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque ellos practicaban la ley. La practicaban muy a pie enjuto, pero olvidaban el mandato esencial. ¿Cuál es el mandato esencial? El de la caridad, el del amor. Es San Pablo que dirá, la fe, la esperanza y la caridad, todo desaparecerá, pero quedará la caridad, el amor. Entonces nosotros, dice Jesús, no podemos hacer como hacen los que no creen. Por eso Él dirá, se ha dicho antiguamente, no matarás, ¿verdad? Y el que mate será procesado. Pero yo digo, todo el que llama a su hermano imbécil es reo de muerte. Fíjense que Jesús va más allá, hay más finura, hay más elegancia, pero hay más profundidad. No es solo no matar, no es solo dañar físicamente, es no dañar en nada al hermano. Nada que le perjudique, murmuraciones, calumnias. Ayer hablaba yo con una hermana que me decía que tenía un problema con los vecinos. Por un poquito de tierra, ella decía que no, y le empujaron, la pegaron contra la pared. Por pecata minuta, por tan poca cosa, la gente pierde la paz y se olvida de la caridad y el amor. Es más importante a la persona. Entonces, la caridad, habla Jesús del amor, tiene una fineza que tiene que tocar toda mi vida. No es solo que yo no dé un golpe, es que yo también respete al otro como persona, cuide del otro, cuide al hablar del otro. No murmure, no calumnie. Trate al otro con la dignidad que merece, el respeto que merece. Los maestros de la ley y escribas, ellos cumplían la ley, pero trataban mal a las viudas y huérfanos. Se aprovechaban de ellos. El amor lleva a que yo cuide de ellos. Y en la cuaresma hablamos mucho de eso. Por eso dirá Jesús, cuando tú vas a poner tu ofrenda al altar, si te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ve antes.
Deja tu ofrenda ahí a los pies del altar y ve y reconcíliate. Usted no puede venir a comulgar y tiene problemas con el vecino y no ha querido solucionar eso. No le pase a usted como una hermana de una parroquia, me decía, padre, es una mujer buena. Yo no sé qué es lo que pasa, porque hay unos vecinos y todos están enemigos míos. O había 49 de 50, pues yo no soy mala, son ellos. Yo pensaba entre ellos, bueno, pues, no puede ser que todos estén equivocados, ¿verdad, hermano Eduardo? Yo decía, bueno, si son 49, entonces hay un problema con ella. Yo tengo que ver. Porque antes de querer que los demás se conviertan, tengo que convertirme yo. El amor de Dios me invita a convertirme primero. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí primero para que las cosas cambien. El amor nos transforma. El amor nos lleva a saber que somos hermanos. El amor nos lleva a no poner pleito, a no valorar más las cosas materiales, el dinero, la ropa, la comida que a las personas. Amar implica entonces, como Jesús, poner todo en las manos de Dios. No ser ingenuo, no lo somos, pero sí amamos con todo y zapato, dice el hermano, con todo el ser. Como amamos a Dios con todo, tenemos que aprender a amar al prójimo, porque el prójimo es imagen de Dios como lo somos tú y yo. Que este amor que Jesús nos pide lo practiquemos durante toda la cuaresma y seamos signos de ese Cristo que da la vida por amor y resucita y nos da vida. Que así sea. Amén. Ante el Señor ponemos ahora nuestras súplicas y nuestras intenciones. Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo Francisco, por los sacerdotes y diáconos, para que promuevan en el seno de la Iglesia la reconciliación sincera, la pluralidad y el respeto, y para que así ofrezcan a Dios un culto agradable, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que Jesús, luz del mundo, que ilumina a todo hombre, les conceda vivir en la verdad y promover la justicia, la paz y la convivencia en nuestra sociedad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todas las iglesias cristianas, para que el diálogo, la amistad y la búsqueda conjunta de la verdad sea una realidad, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que con fe y con amor te dirigimos. Mira las que han quedado en el corazón y que solo tú conoces. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Por nuestro amor murió el Señor en la cruz. Murió el Señor.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hemos mencionado al inicio también familiares y amigos, colaboradores también de este medio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo deseémonos la paz. La paz de Cristo, la paz. La paz de Cristo. Paz. Oh, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús, el que nos manda a amarnos y amar incluso aquello que nos hacen mal, como signo de Él, que dice: perdónalos, que no saben lo que hacen, inclusive aquellos que le mataban en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, llamados al banquete de la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Oremos. La comunión de tus sacramentos, Señor, nos restaure y purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Suscríbase, comparta esta Eucaristía, especialmente para los enfermos y enfermas. Avisarle que el próximo viernes, o sea, de hoy en noche, como decimos, es el primer viernes del mes de marzo y se ha organizado en el canal Televida una Eucaristía a las 3 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, oiga bien, de 1 a 3 de la tarde, una Eucaristía por los enfermos. Así es que ya saben, están todos invitados. Además, agradecemos la presencia de ustedes aquí, Telma, ayudándonos en la proclamación de la palabra, el hermano Wilson en la animación musical, y al padre Lucas Cruz, que hacía que no venía por acá, qué bueno que
aceptado nuestra invitación. Ese saludito a la parroquia en la que está el Padre, Santa Catalina de Siena, de la Ensanche Isabelita y todas las demás parroquias. Así es que gracias, Padre. Ahora te invito a ponerte de pie para que recibamos la bendición. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar en la presencia y alegría de los hijos de Dios. Amén. Los que esperan, los que esperan a Jesús. Diócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.